una ocasión única de poder veros. Yo cuando me he enterado ahora mismo, pues no sabía ni que ibais a estar. No podía aguantar la satisfacción de veros, porque es una ocasión realmente, para mí, muy emocionante, porque os he visto crecer a las cuatro desde que empezasteis y ver cómo vuestro trabajo ha ido aumentando y creciendo hasta, bueno, pues convertiros en las cuatro en cuatro grandes profesionales que no han regalado nada, me consta, y que estáis todos los días dando el callo, que como todos los atletas, y os conozco a las cuatro, sé que nunca os veis bien, nunca, y que ahora mismo estáis ahí pensando, ¿y qué coño, hablando en plata, hago yo aquí? Pues estáis haciendo lo que realmente nos gustaría a muchos de los espectadores que os están viendo, poder ocupar el puesto que estáis haciendo, ¿no? Y que realmente pues es un orgullo muy grande para todos los españoles tener a vosotros ahí representándonos. Eso desde mi punto de vista. Y creo que nos gustaría escuchar un poco vuestra versión de lo que era el comienzo en amateur, el paso a profesional, si lo veis viable alguna vez conseguir ser profesional. Ya no digo el caso de Cristina, que ha estado no una, ni dos, ni tres, va a estar cuatro veces en el Mister Olympia, que parece algo muy sencillo, algo que hoy en día lo escuchamos y es como que parece muy fácil, ella ha hecho que parezca muy fácil, y bueno, pues seguramente pasará muchas generaciones para ver una atleta o un atleta, da igual, que consiga estar en el Olympia pues las veces que lleva ella, ¿no? Una cosa que tan solo hace 10 años era impensable, hace 20 inimaginable y hace 30, pues ya te estoy hablando de mi época de viejo, hace 30 pues soñábamos que eso pasaba en las Américas, pero que esto no iba a pasar aquí nunca, ¿no? Por eso mismo, hoy para mí es un día muy especial, para mí y para todos los que conocemos este deporte durante, o estamos viviendo este deporte más de 30 años. Entonces, me gustaría que, bueno, que empezara, es igual, cualquiera, porque creo que nos interesa escuchar vuestra opinión o vuestra vivencia, ¿no? ¿Te hablas de hablar? Que ante todo, gracias, porque la verdad sí que es difícil que nos reunamos. Porque yo he coincidido con Cristina en algún campeonato. Con ella también he coincidido, pero ella era la que competía y yo era la que estaba corriendo, gritando. Bueno, pero yo coincidimos en amateur. Ah, es verdad, también. Es verdad. Pero que sí, es difícil que nos encontremos nosotras y, bueno, otras más profesionales que, gracias a Dios, hay. Porque, como has dicho antes, era impensable. Yo me acuerdo cuando yo empecé a competir en el 2009. Empecé con la UABA, pero bueno, luego ya pasé a la FBB. Y yo creo que, como la mayoría de las personas, uno empieza por una ilusión. Por un reto personal, o al menos fue el mío, a ver si yo era capaz de superarme. Y luego te pica el gusanillo. Y cuando te pica el gusanillo, ya ahí nada más que quieres y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y si encima hay alguna persona que apuesta por ti, pues dices tú, ¿por qué no? Pues vamos a seguir, ¿no? Y entonces pues seguimos. Yo lo he tenido muy difícil, la verdad. Yo, quien me conozca ya así mi trayectoria, yo creo que aquí soy la mayor de edad y de años compitiendo, soy la pureta aquí. Y yo lo tuve muy difícil, yo tuve que competir muchísimo, si no me llega a llevar este hombre loco a todos los campeonatos del mundo mundial, yo no hubiera conseguido pues tener mi carnet profesional. Yo tuve que ganar mundiales, tuve que ganar europeos, tuve que hacerlo todo para conseguir mi carnet, cuando lo podía haber conseguido a lo mejor en un año o en dos. Que es cierto que la experiencia la tengo de estar posando y posando y posando, porque eso es muy importante, sí, pero ¿y la cantidad de años que yo he perdido?
Eso, gracias a Dios, ahora no es necesario. No digo que sea sencillo, porque a la vista está lo que Cristina está haciendo no es normal. Y seguirá. Y ahora para desbancarla tiene que llegar otra. U otro. Pero gracias a Dios ahora somos muchos españoles los que estamos dando la lata allí, en el Olimpia. Venga, y estamos llevando a la puerta. Y todo eso es porque ahora tenemos muchísimas más facilidades para poder coger un carnet profesional. Ahora te ayudan. Yo me acuerdo que yo iba a competir y yo iba, bueno, ¿y ahora qué hago? Me piden más de un sitio, me piden más de otro. Ahora la suerte es que tú terminas de competir y le preguntas a los jueces cómo mejorar. Cosa que a mí, cuando yo fui a Estados Unidos ya a competir a nivel profesional, me sorprendió bastante que los jueces... Había menos campeonatos en los que podías conseguir un carnet profesional que ahora. No, es que no había. Estaba el campeonato europeo, estaba el de España, estaba el campeonato regional, interregional, el de Santa Susana, el mundial. Pero para que a mí me dieran o a cualquier atleta el carnet profesional, era porque quisieran darte carnet profesional. O sea, más bien por méritos que por un campeonato. Sí, pero porque en teoría... Verónica hizo muchísimo mérito y yo me acuerdo que ayer se lo dieron muy bien. A mí me lo dieron porque ya no tenía más remedio para dármelo. Yo lo gané todo. Yo gané el Olimpia, gané los dos mundiales, gané el europeo. Es que más no podía ganar, gané el de España, entonces me lo tuvieron que dar. Pero era muy difícil acceder a tener una oportunidad para conseguir un carnet profesional. Que no es como hoy en día, que hoy en día si sabes los campeonatos en los que te puedes conseguir el carnet profesional y te me presentas claro, y voy a intentarlo. Claro, hoy en día, y por ejemplo, ahora en España, que tenían, que creo que es el sitio de Europa con más campeonatos pro qualificados que hay para conseguir el carnet profesional. Entonces es una oportunidad que tienen todos los atletas, que yo no digo que sea fácil, fácil no hay nada, pero que hay muchas más oportunidades. Pues sí. ¿Y qué es posible? Por supuesto. Y además es bonito, que tiene su sacrificio, evidentemente, que hay que pasar hambre, que hay que pasar dolores, que luego está tu guerra psicológica, cuántas veces que me veo, que no me veo, que bueno, estoy, sí, que no estoy, que esa está mejor que yo, cuántas veces nos ha pasado. Eso es. Estamos en el backstage, vamos, nos pasa a los chicos y a las chicas, y tú estás... ¿Qué culo de esas también? Me suena. Yo que reconozco que es de llévate los cascos, túmbate, no mires a nadie y cuando salgas ya estés en el backstage, ¿sabes? Porque es que si no es... No, es lo mejor, es lo mejor. Lo mejor es que vaya al backstage igual, con los cascos, vamos, yo me quedo dormida. Literalmente yo ya me relajo tanto que yo me quedo dormida y es a mí lo que me dice, sí, que ya, espabilate de competir. Yo, bueno. Pero es que si no, te pones a mirar a las demás atletas y... Una pregunta a las cuatro. Las cuatro las habéis hecho, pero una habéis tardado... Por ejemplo, Cristolina creo que no tardó mucho, Elena tampoco, pero vosotras dos sí que tardasteis. Lo veíais como un sueño, es decir, hostia, esto lo quiero. Cuando ya lo conseguisteis, vuestro día a día, vuestra forma de vivir y todo, ¿ha cambiado mucho? ¿O es algo que la gente piensa que te haces pro y ya es otra etapa de tu vida, mucho mejor, tal? Y en el fondo sigues en un día a día continuo, normal, incluso normal de reconocimiento, porque sí, eres pro, pero lo saben los tres de al lado, por desgracia, no es un deporte que llegas a la multitud. Entonces, desde que os habéis hecho pro, ¿vuestra vida como tal ha cambiado algo o simplemente es igual, pero vais a otros campeonatos y ya está? No, yo creo que lo que haces es la preparación un poquito más guiada, ¿no? Porque tienes que estar en un mejor estado de forma, etcétera, pero es que la vida te es lo mismo. Claro, sí, el día a día es lo que dices tú, la gente de al lado sabe en tres que eres pro. Pero lo valoran siendo la misma, claro. A ver, yo creo que ninguna de las que estamos aquí se nos ha subido a la cabeza el ser profesional. Bueno, la verdad. Somos cuatro atletas que seguimos pues con nuestras metas, porque aunque no hubieras tenido carnet profesional, tú lo sabes muy bien, sigues preparándote y sigues para mejorar una marca. Una marca tuya personal y respecto a lo que vayan pidiendo. Pero yo creo que seguimos levantando mi guay y demás. O sea, que ya te ha cambiado, es decir, lo que te digo, en que tengo que cambiar ciertas zonas de mi cuerpo, tengo que mejorarlas para poder subirme a una tarima con las profesionales. Hombre, pero la presión es distinta. En amateur también intentaba evolucionar. Sí, yo pienso que jugar. Tanto... A ver, es que hace 10 años veías inviable conseguir un carnet pro porque tú admirabas a la gente que era profesional y decías, en la vida yo voy a poder competir.
con gente así. Y ahora tienes un carnet para competir con la gente que tú admirabas. O sea, sí, eso... Sí, que claro, sí, claro, sí, luego aparte tú en la materia claro, querías ser de las primeras, pero luego ahora llegas a profesionales y yo, por lo menos, yo tengo súper claro que quería ser de las últimas. Ya no te sirve. Sí, porque entonces, es mucho mejor, el esfuerzo para mí es... Claro, es mucho más grande. Claro, sí. Sí. O al menos la presión. Claro, sí, sí. La presión sí, pero luego se disfruta tanto. Cuando tú estás en el escenario y estás con esas personas que tú has visto en la tele o has visto en la revista y tú dices, yo que estoy ahí al lado y eso no puede ser. Luego ya es un... Vale, la ves como... Va, ya te conozco, ya no pasa nada. Pero el ambiente que hay es muy bueno. Y una... Bueno, y... A ver, posiblemente no digáis la verdad porque puede sonar un poco tal, pero en realidad se disfruta más yendo a un europeo y ganándolo o yendo a un profesional y quedando último. O sea, porque lo bonito es siempre decir que competimos con los mejores, aunque quede el último lo mejor, pero ya para adentro, o sea, para un último. Cuando vas por la noche y te tumbas en la cama y dices, joder, la puta mierda, que era el último. ¿Se disfruta más como amateur bueno o como profesional normal? Yo no puedo hablar como profesional, pero como amateur bueno yo disfrutaba. Yo creo que es la verdad que se puede llegar a disfrutar más porque en amateur hay mucho nivel, hay muchos campeonatos, no te dejas tanto dinero, viajas lo mismo, las experiencias son las mismas, pero claro, tú eres competitivo. Sí. Que a lo mejor profesional también, no digo que no, pero... Yo recuerdo, mira, la primera vez que competí en bikini salió... saliste tú. Además, fui en Murcia. Y yo recuerdo verla, vamos, y ella tendría que estar así de grande, ¿sabes? Porque es que era verla y decir, es que va a ganar, es que es Cristo María. ¿Sabes? Y yo creo que esa sensación, yo no sé si la tienes hoy, bueno, es que todavía sigues consiguiendo en profesionales, o sea que eres buena en profesionales, pero al principio cuando empezaste en profesionales tendría que ser como diciendo, no es lo mismo, ¿no? Amateur que... No, yo era muy consciente de dónde iba, yo sabía dónde iba, pero en realidad siempre confía en el trabajo que he hecho, nunca me he sentido mejor que nadie, confía en el trabajo que yo llevaba detrás. Yo sabía que ir allí a Estados Unidos, cuando me dijeron muchas veces, te vas a gastar todos tus ahorros que no vas a hacer nada. Y estuve en mi... debuté en Nueva York Pro, una locura. Eso fue una locura, pero me daba igual, no me importaban las mejores. Las dos de la Olimpia estaban allí conmigo. No me importó, yo ni me miraron. Es que yo fui la quinta o la sexta llamada. Preguntamos mi Facebook sin saber, ahí sí es verdad que no sabía nada de inglés. Pasaron 16 días, me volví, eso me suena. Me volví a ir a Miami y gané. Y ganaste. ¿Por qué? Porque adapté el físico al que ellos me pidieron allí. Y no es que yo me creía más que nadie, simplemente que yo trabajé esos 16 días enfocada en lo que yo tenía que cambiar. Sí, tienes un guía, una guía. Entonces yo creo que al final es trabajar, evolucionar y es eso. Y no sentirte mejor que la otra, ni sentir, sino confiar en el trabajo que tú estás haciendo. Que sale bien, bien. Que no, yo, por ejemplo, en el europeo, como amateur, fue una de mis mejores experiencias y me quedé en la número 16. No entré ni en el top 15. ¿Por qué? Porque salí con un físico espectacular que a mí me encantaba. Por eso yo creo que llevo tantos años compitiendo, seguido, porque aunque yo haya quedado muy mal en muchas competiciones, no todas las he ganado, evidentemente las más importantes sí, pero algunas no ha ido tan bien. Pero es que las he disfrutado, intentado disfrutarlas todas, porque al final sé que, aunque ahora a día de hoy sea mi trabajo, es mi hobby. La competición no es por mucho tiempo, esto tiene una fecha de caducidad y todas lo saben. Sí. Entonces hay que disfrutar, estamos 5, 6, 7, los años que estemos, hay que disfrutarlo al máximo. Igual que cuando se gana, cuando se pierde. Claro. Todas estamos ahí para ganar y todas nos lo merecemos, porque todas claro, pasamos por esa época. Tú has insistido. No me ha quedado otra vez. Pero es que si no se insiste, sabes muy bien que no se consigue nada. Por eso. No se puede conseguir nada si en un año vas dos veces a competir. Pues no. Es imposible. Yo... O tienes que ir con un físico espectacular, y ya no solo un físico espectacular, porque a lo mejor vas increíble, pero a la hora de que te comparen con otras chicas, pues la otra es increíble. Y tú, vale, no es cosa buena, pero tu presentación, porque todas sabemos también lo que es una puesta en escena, que puedes tener muy buen físico, pero que si luego a la hora de posar no sabes posar, pues ahí la cago. Bueno, es el prototipo, por ejemplo, en mi caso de bikini que estén buscando. Hay que conocer muy bien también a los jueces principales, eso también es otro... En profesional, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay algunos jueces con no criterios, sino que según la zona, con gusto. Hay jueces que les gustan más suavitas las bikinis, otras les gustan más fuertes, y hay que
Hay que jugar, mirar tu físico y decir, ¿dónde cago yo? ¿Con quién, me ha ido, ¿con quién me ha ido bien? O sea, que al final esto depende un poco de estrategia también, ¿no? Sí, sí. Claro, de estrategia, de suerte y de que estés ahí en el momento adecuado. Porque es lo que te comentaba, a lo mejor un día de los que tú piensas que vas fatal, pues chicas, se juntan los astros, las estrellas, y resulta que las demás están peores que tú. Tú dices, he triunfado, ¿no? Pero no significa que por eso tú no hayas trabajado. Pero debes de pedir siempre. Siempre. Aunque ganes. Sí, aunque ganes hay que pedirlo.